En la campaña de Gustavo Petro, así festejaban anoche que quedaron en primer lugar en las elecciones nacionales de Colombia. Hay que decir que, sin embargo, Petro no alcanzó la mayoría suficiente para ganar en primera vuelta. Irá a una segunda vuelta y en ella se disputa frente a quien ahora llaman algunos incluso ultraderechista, Rodolfo Hernández. Alguien que sorprendió porque el uribismo quedó fuera de la contienda, los partidos tradicionales colombianos. Así que estas próximas elecciones, en 3 semanas, los colombianos deberán decidir entre el hombre de izquierda, Gustavo Petro, y Rodolfo Hernández. Petro ha tenido un discurso destinado a tranquilizar el mercado, a los empresarios, y diciendo que va a ser respetuoso de la democracia. Como veían ahí, a su lado está Francia Márquez, que ha sido, digamos que, el gran descubrimiento, una activista social, luchadora por la defensa del medio ambiente, galardonada, una mujer negra o una mujer con el pelo afro, que se entró a la contienda de repente, y cuando llegó a ese momento interno del movimiento que les postula, pues ganó con amplia ventaja, muy inspiradora. Aquí tuvimos parte de su historia, pero quisiera, como para resumir, una idea de qué es lo que piensa Gustavo Petro, que ayer iba con la delantera, pero que sin embargo no llegó para al tener los votos suficientes de irse en una primera vuelta. Ahora el gran desafío será conseguir lo que él llama ese millón de votos. Dijo que están a ley de 1 millón de votos. Vamos a ver lo que él pensaba. Hubo un debate en Colombia, contrario a lo que sucede aquí generalmente en República Dominicana. Los candidatos presidenciales van a debate. Eso fue muy importante. La plataforma El Tiempo, la revista Semana, todos se organizaron y tuvieron un debate. Uno de los candidatos no estuvo, pero la mayoría estuvo ahí. Y entonces Gustavo Petro, cuando le tocó el momento de cerrar ese debate, de alguna manera, en estas palabras, plantea el tipo de sociedad que él aspira y piensa que debe ser la colombiana. Señor director, vamos a ver a Gustavo Petro. Gracias. Gracias. Yo quiero estar aquí para cambiar a Colombia realmente. ¿En qué sentido? Hacia la vida. Una Colombia para la vida. ¿Por qué? Porque venimos de unos días, de unas épocas oscuras, violentas, profundamente inseguras, sin educación, sin posibilidades, cerrando oportunidades, con inmensas inequidades, una especie de violencia infinita y permanente que no nos ha dejado construirnos como nación, que no nos ha permitido en realidad gozar de la vida, vivirla intensamente. Esa Colombia para la vida que quiero construir, poner los primeros pilares, tiene que ver con aspectos fundamentales. Indudablemente con la igualdad de la mujer, sin lo cual la vida no es posible. Indudablemente con un criterio de justicia social, de una sociedad de derechos, sin lo cual la paz no es posible. Indudablemente con una economía productiva basada en el conocimiento, basada en la educación, basada en la agricultura, la industria y en equilibrio con la naturaleza, sin lo cual la vida no es posible. Una vida para la paz. Una vida para la educación, una vida para vivirla plenamente. Lo he bajado directamente de la página del canal digital que tiene el candidato Gustavo Petro. Es importante ver lo que piensan y qué es lo que se está debatiendo aquí. ¿Cuáles son los valores que conduce cada candidato? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuál es su historia? Hay una gran polarización en Colombia, eso se nota incluso en los reportes periodísticos de ese país, dependiendo de dónde se encuentre la gente, pero yo creo que es muy válido escuchar, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro, él habla de cambiar, ¿qué cosas quiere cambiar? Miren, habla mucho de la violencia en perjuicio de las mujeres, de las situaciones de igualdad, el mismo hecho de que tuviese como candidata a la vicepresidenta
presidencia. Alguien como Francia Márquez dice que esa sociedad está cambiando. Gustavo Petro ya había sido candidato anteriormente para las presidenciales. Sería un cambio impresionante. Es un gran empuje. Anoche, cuando fue a dar su discurso ante la gente que lo sigue, ¿no?, y que estaban transmitiendo para todo el país, y debo decir que dada la relevancia que tiene, digamos, la actividad económica desde Colombia, la influencia en la comunicación internacional, era una transmisión que algunos medios internacionales estaban en vivo a esa hora. Yo, por ejemplo, estaba mirando en el periódico El País de España, o sea, la transmisión en vivo de ese discurso. Y puede ser inspirador conocer otras experiencias, otros debates. Se debaten temas como la seguridad social, los derechos que tienen las poblaciones minoritarias, las poblaciones excluidas, los indígenas en el caso colombiano, los negros, la participación política, la participación de las mujeres, las condiciones de equidad. Dice que todo el mundo tiene que llegar a alcanzar la felicidad. Y bueno, hay muchas promesas. Esta es una campaña que además es muy bonita. Si ustedes miran los cierres de campaña, porque está muy caracterizada por la música colombiana, que para los dominicanos es muy familiar. Yo veía, por ejemplo, la tambora, y digo, bueno, es tan propia que tú ves muchos merengues nuestros. Cuando usted busca la letra, están basados en un vallenato, y muchos artistas dominicanos terminan cantando en Colombia. De hecho, hay muchos dominicanos que viajan a Colombia. Él hablaba de la violencia que ha caracterizado el devenir histórico de la historia reciente de Colombia, y también de incluso de los riesgos. En algún momento abordó los riesgos, la seguridad de él como candidato a la presidencia, porque en Colombia varios candidatos a la presidencia han sido asesinados. Entonces, Petro estuvo en una campaña donde en alguna ocasión hubo que suspender viajes suyos porque recibieron noticias de posibles atentados. Un país donde también muchos activistas sociales han perdido la vida. Ese es el país que encuentra. Entonces la gente se deslindó de los partidos tradicionales, no está votando por ningún partido, son movimientos que nada tienen que ver con esa tradición partidaria. Eso ha ocurrido en otros países de América Latina y es algo de lo que hay que tomar nota y tomarla en cuenta aquí. Partidos, por ejemplo, que han tenido en los últimos años un gran liderazgo, una gran incidencia, y que abusan de la confianza que la gente le da hasta que la pierden. Es como si se trabajara día a día, noche a noche, caso tras caso, cosa tras cosa, para perder esa confianza. Partidos que han tenido un gran desempeño, y usted lo ve empequeñecerse. Entonces, bueno, eso al parecer ha sucedido en Colombia. Eso está claro, que en Colombia alguien que no pertenece a esa estructura, el uribismo, se queda fuera con su candidato, que no alcanzó ni siquiera el segundo lugar, y que ya ha manifestado que apoya al segundo. Dicen que este es plenamente de una derecha extrema, hablan, pero algunos no están de acuerdo con eso. Dicen que nada es extremo allá, pero temas como los derechos, temas como el machismo, la visión que hay de los abusos en perjuicio de las mujeres, ese tipo de temas puede encontrar ligeras diferencias en los discursos y en la forma en que se habla. Y es interesante, yo vi una imagen de Gustavo Petro, él la subió en su cuenta de Twitter. Que digo, wow, él estaba cenando con una señora, con su hijo. Esa señora había manifestado su apoyo al candidato Petro y fue reprendida. Hay una imagen de una mujer que está con un recogedor de basura barriendo en un residencial, como de gente adinerada. Se para alguien cuyo vehículo grande tiene un letrero de otro partido, una publicidad, y ella había pegado con una cinta pegante en el zafacón la cara de Petro y de Francia Márquez, y le dijo, ¿quién le dio derecho a usted? ¿Usted cree, usted está violando la ley? ¿Le quiere meter miedo a la mujer? Y la mujer dijo, no, pues por supuesto yo tengo derecho. Y esa mujer, él dijo, yo quiero que esa mujer esté el día que yo llegue a la presidencia de Colombia. Entonces subió la imagen de ellos y se produjeron pues miles de comentarios y demás. O sea, eso fue algo digno de ver. Muchas imágenes, a veces imágenes poco comunes para nosotros en la idea que se tiene de la política y en la forma en que se ejerce política, en la cercanía que se tiene con la gente, en los discursos de la gente, en la forma en que se hacen las campañas, incluso en las canciones, en los grupos que participan, en las manifestaciones culturales, en lo que vale el arte, que se toma en cuenta.
O sea, ese tipo de elementos, que no es solo decir, este es el hombre más grande que va a conducir. No, también en muchas poblaciones, por ejemplo, uno podía ver parte de la cultura de esas poblaciones. Y me refiero a todas las campañas en sentido general, porque me puse a mirar, y es un deleite usted encontrarse con grupos, con un tipo de música que le puede referir la música que el gran mercado nos suministra desde Colombia, porque usted no lo conoce. Como decir aquí, que usted dice, bueno, déjame conocer cómo tocan los palos en el Ceibo, cómo tocan los atabales en otros pueblos, cómo tocan en Cabral, cómo tocan en Barahona, cómo tocan en San Juan, que son tipos de expresiones culturales poco comunes. Yo, por ejemplo, vi este fin de semana una expresión así con un artista precisamente colombiano, por eso no se hace tan Cepeda, que estaba aquí, que no se hace tan inusual, que estuvo en el Parque Colón. Y en el Parque Colón, él estaba, dijo, comiendo con su esposa, estaba ahí con su esposa, y de repente escuchó una voz y miró. Y era uno de esos cantantes nuestros de la zona colonial. Y él se acercó a él y hablaron, el hombre es hijo de músico, su mamá estaba involucrada en la música, y llevó a ese señor que cantaba en el Parque Colón al Teatro Nacional. Ya saben ustedes el orgullo que sintió ese hombre. Entonces, es como muy, dices, wow, tantas veces que quizás nosotros pasamos y escuchamos a un artista dominicano, alguien que está tocando con un grupo, y nadie les hace caso. Si alguien le hiciera caso, entonces lo llevó a un escenario tan digno como el Teatro Nacional, y tú venía alguien de fuera, ustedes lo pueden ver en su cuenta de Instagram. Yo quisiera, señor director, que fuéramos, por favor, ya terminando el programa, a los comentarios de la transmisión, a ver, porque yo vi, antes de irme, que algunas personas me seguían dando detalles de cómo, me dicen acá, de qué estaban haciendo sus padres, de las edades que tenían los padres al momento, por esta fecha, 30 de mayo, 1961. Yo recuerdo, yo le preguntaba a mi papá, porque mi papá era un hombre adulto para entonces. Usted sabe que mi papá, bueno, murió viejo mi padre. Mi padre murió de 93 años. Había nacido en el año, justo en el año en que Trujillo llegaba. Entonces él vio toda la dictadura, todo. Y yo le preguntaba muchos datos para que él me dijera y me contara y él y dónde estaba, y eso no se olvida. Miren, yo estoy regresando, déjeme ver, señor director, cómo lo hacemos. Después que yo hablé, que le pregunté, búsqueme a mí, que digo, Abraham, ¿y qué pasó después? A partir de ahí hasta terminar. Bueno, mi padre tenía 88 años, me dice claro todo lo que pasó ese día, que fue, mi padre tiene 88 años, felicidades a Tony Sánchez, 88 años. Dice Elías Heredia, por la educación pobre, el país no ha avanzado como se esperaba. Margarita Morales, yo tenía 7 años, estaba jugando en el patio con mis hermanos, o sea, cuando se enteró, 7 años. Se puede recordar muchas cosas a los 7 años, a la gente le parece que es mentira, pero uno se recuerda de esos 7 años. Yo, por ejemplo, me recuerdo la primera vez que yo intenté hacer un regalo a mi madre, y yo era una chiquitica. Entonces, seguimos ahí mirando. Dice, cita Margarita Santos, recuerdo ese día, había una vecina llorando, mi madre le dio rabia y cerró su puerta. Ustedes saben por qué, si tú llorabas, era trujillista. Radamés Rodríguez, desde Guatapanal en Mao, saludo, la gente de Guatapanal, no, ahí no, hay un merengue típico, creo que es, ¿verdad? En Guatapanal, sí, hay algo así. Me mira la chica que trabaja conmigo, que tiene 23 años, ¿no? 21, le tiré 2 más. Imagínense ustedes, cuando yo mencioné el Guatapanol, me abrió los ojos. ¿Y qué será eso que dice Edith? Gustavo Fernández. Mi padre estaba preso en La Victoria. Fue fundador del 14 de junio. El doctor Fernández Caminero. ¡Wow! Sí, el doctor Fernández Caminero. Gustavo. ¿Y qué fue de su padre luego, Gustavo, si nos cuenta? Francisco Núñez. Bueno, está haciendo preguntas. Buen día a todos, Rolando. Máxima Ramírez dice, buen día. Yo vivía en Barahona, frente a la base aérea. Cuando mi madre escuchó eso, se paró en la calle y abrió los brazos y dijo, mataron a ese perro y somos libres. Lo diría así como privadamente todavía. Eso dice ella, que dijo su madre. Hay gente que festejó, el pueblo salió a las calles. Abraham Leonardo Río dice, cuando tentaron los cocos que venían en las... él me cuenta que cuando, sí, me faltó un minuto, señor director, soy 54, estoy mirando aquí. Dice Abraham, cuando atentaron
que él estaba contando que venían de Caciquillo del Ceibo con un cargamento, ellos traían víveres y demás, dice, cuando le pusieron la mano a los cocos, dijeron, ¡bomba! Pero vieron que eran cocos y dijeron que siguieran. No nos dijeron qué pasaba y nos enteramos cuando llegamos, dice Abraham, gracias Abraham. Senia, hazte la cama, hazte la enferma. Cuando fueron abuelos les dijo, ella no puede ir, está enferma, y se fueron. Bueno, básicamente son todos estos testimonios, yo les agradezco inmensamente. La verdad que esto es una comunidad formidable. Yo estoy muy honrada y agradecida. Mañana es otro día, una nueva oportunidad para compartir aquí. La cosa como es, pasen feliz el resto del día.